Alex, muy buenas noches. Y desde el departamento del Quindío se hace eco al llamado nacional para que este próximo 28 de abril se salga a las calles para manifestarse en contra de la reforma tributaria. Un proyecto radicado desde el gobierno nacional, según ellos, con el fin de alivianar la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19. Con esto, el gobierno pretende hacer frente a la situación aumentando los recaudos provenientes por concepto de impuestos y tributación. En este caso, el IVA es uno de los impuestos que sufrirá mayores modificaciones, afectando fuertemente la canasta familiar. También pertenezco a los medios de comunicación, no a la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque menoscaba, es despreciable cuando afecta la canasta familiar, cuando afecta el bolsillo del pobre, del humilde y trabajador campesino, de aquellos alimentos donde se alimentan los niños más pobres del país. Es despreciable cuando afecta diferentes partes de un sistema económico, el cual se pretende recoger una cantidad de plata, pero en su inversión. Es deplorable el pensamiento que tiene el gobierno nacional. Esto generará mayor impacto en las clases menos favorecidas del territorio nacional. A estas movilizaciones asistirán todos los gremios y sectores por el nuevo paquetazo del gobierno de la reforma tributaria, como lo son el sector de la salud, los maestros, los estudiantes, las víctimas y demás. La acción incluye desde el estrato medio hasta los estratos más bajos, estratos 1, 2 y 3, que van a ser sin duda alguna los más golpeados. Por eso el país entero se está uniendo a esta causa primordial y principal, no a la reforma tributaria. Y lo más paradójico de todo es que el gobierno nacional sí piensa en la compra de 24 aviones para la guerra por un valor de 15 billones de pesos. ¿Pero cuál guerra? Aquí la guerra que tiene este país la tiene en contra del hambre que padecen los niños en La Guajira, en el Chocó, en el Amazonas, estas familias y diferentes familias a nivel nacional. Guerra contra este sistema de la salud tan precario que se tiene cuando una persona se enferma, no puede acceder a unos servicios de salud de calidad. Igual para el personal médico que atiende este mismo sistema. Guerra contra la educación para estos niños que sí necesitan una educación de alto nivel, que se equipare y se compare con la educación de aquellos niños que sí pueden alcanzar un sistema de educación privado. Asimismo, en este encuentro se radicarán 600 pliegos de peticiones que tendrán como objetivo rechazar rotundamente la reforma tributaria, la reforma laboral y pensional. Vamos a hacer un balance comparativo de la siguiente manera. A pesar que el gobierno nacional dijo hoy que unos cuantos productos de la canasta familiar no van a tener IVA, que eso es un contentillo, eso es más un sofisma de distracción a lo que puede representar en sí el valor total de un sistema deplorable que ya he mencionado anteriormente. Por ejemplo, si usted paga por una libra de carne 8,000 pesos, usted va a entrar a pagar con esta reforma tributaria 9,560 pesos. Una libra de arroz, por ejemplo, con un valor de 1,500 pesos, va a pagar 1,800 pesos. Esto no representa de verdad la necesidad de un país. Esto no representa de verdad el valor que tiene el gobierno nacional, ese valor de amor, ese valor en cuanto a tener un dinamismo en el corazón, una afectación que sienta de verdad que los pobres sí necesitan del gobierno que los ayude y no que los destruya. Vanessa Vega para CNC Noticias.